cuando no hay disturbios en esta ciudad. Si la gente trabajara más y se dedicara más a lo suyo, este país ya hubiera... Hay un noticiero a las 8:30, ¿verdad? El del canal del Estado es a las 9. Mira ese que es más serio. Mi hijo es un muchacho de conciencia. Y a este país le hace falta que los jóvenes tomen las riendas. A él le ha tocado vivir tiempos muy difíciles. Tiempos de encierro, de miedo, de violencia. Te ha ido bien con este gobierno, ¿verdad? Me reconocieron mi trabajo. Nadie me regaló nada. Todo fue gracias a mi propio esfuerzo y riesgo. Todo ha cambiado tanto que no me acostumbro. A lo que uno no debe acostumbrarse es a vivir en miseria. Mira, ¿y si llamas al papá de este muchacho, al policía? Si lo llamo, no van a cambiar las cosas. Pues yo no estoy diciendo que van a cambiar las cosas, sino que a lo mejor él sabe algo y nos puede ayudar. Él sabe algo que yo no sepa. ¿Qué cuentas son esas? ¿Por qué podrían no cuadrar? Que estos locos causan, gritando en las calles, confundiendo a los medios y a la prensa de todo el mundo, nos dejan mal. Nuestro hijo no es ningún loco. Tu hijo se convirtió en un loco, no me escuchaba. Hablé muchas veces con Luisito y no me hizo caso. ¿Lo llamaste Luisito? Es un hombre inteligente y con un par de bolas bien puestas. ¿Y sobre la cabeza de quién descansan ese par de bolas para tenerlas tan bien puestas? ¿Sabías de su enredo con los saboteadores? Si te refieres a otros estudiantes, sí. Por madres como tú, nuestros muchachos se nos han confundido. Se nos han mariqueado, pintándose la cara de colores. ¡No son colores! ¡Se llama bandera! Y yo soy una madre orgullosa de que su hijo no baje la cabeza. Me temo que el superintendente... ¡Ve a la Merculos! Por lo visto, en eso se ha convertido parte de tu profesión. ¿Cómo le vas a explicar esto a Luisito? ¡Que no lo llame Luisito, coño! ¡Que ya es un hombre mayor de edad, responsable de sus actos y debe pagar por sus equivocaciones! ¿Pagar? Cuéntame,